Este video es auspiciado por un perro espartano. ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Todos sabemos que te vas a ir al infierno. Por eso vamos a hacer la tercera parte de Si te ríes, te vas al infierno. Y ha regresado nuestro amigo Mario Bros. No es mentira, la verdad no es Mario Bros, no sé cómo se llama. Pero se ha vuelto bastante viral y nos ha traído un nuevo video. Vamos a ver si te vas al infierno. So what's up, guys? Tuturuan ko kayo paano mag karate. Shoryuken! Oh, Bobby! Sipa! Satellite Nimbleken! Shoryuken! Satellite Nimbleken! Hadouken! Tiger! Shoryuken! Tabling! You lose! Snake! What the fuck? Pasó de ser Mario Bros a Street Fighter! Hadouken! Maldito pecador, seguro te metiste un Ruffle Mau cuando empezó a convulsionar como un pescado. ¡Sí, te vas a ir al infierno! Y solo por reírte de este señor, sí, es un señor, no es un niño, que se ha vuelto más viral que el video de tu hermana en Xvideos. Pero ¿saben qué? La verdad no lo juzgo. No te juzgo si te reíste de ese video porque en verdad este mini río te quiere hacer reír. Pero sí te voy a juzgar si te ríes de esto. ¡Maldito pecador! ¡Te vas al infierno! Yo sé que te tiraste un Ruffle a Mau cuando empezó a moverle la pistola. Este fue un asalto muy especial, si sabes a lo que me refiero. ¿Cómo le va a sacar una pistola de juguete y poner esa cara de serio? ¡Míralo! ¡Parece un asesino en serie! ¡Ted Bundy! ¿Quién te conoce? Todavía voltea para atrás para ver si alguien lo está persiguiendo. Se lo ha tomado muy en serio, o ha visto muchas películas de cine, o su vida es una película y no se ha dado cuenta. ¿Y por qué carajo el cajero no se ríe? Yo le meto tremendo bitch slap. Eres una pésima persona, ¿cómo te vas a reír de eso? Seguro eres de esas personas que se ríen de la discapacidad de los demás. Y te aseguro que tú haces TikTok sobre eso. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hago este video solamente para mostrarles cómo es. What the fuck, maldito desconsiderado. ¿Acaso no ves que tiene una dificultad para hablar y tú ahí tirándote un lamau, abriendo el caño, haciendo sonidos, solo para burlarte de él? Nos queda claro que te vas a ir al infierno, ¡sí! Porque te has tirado un Ruffle the Mau con esos tres videos. ¡No tienes corazón! ¡Quieres ver el mundo arder! ¿Y sabes lo que te mereces? ¡Un corte de pelo en esta peluquería! Papi, te he hecho alcohol. No, hombre, ¿cuál alcohol? No tenés guaro ahí, dame alcohol de verdad. Me no me estás echando la mierda, agua con sabor. Ahorita te lo doy. Esto más le gusta estar vendiéndole la movie, agua con sabor a uno. Que hubo. Abra la boca, pues. ¡Chop! Sí, dale. Un chop, abra la boca. ¡Toma! Directo a la garganta, garganta profunda, 80.000. ¡Eso es lo que te mereces! Te mereces que te metan terror por la garganta por la eternidad 24-7. Y si no lo sabes, ahora lo sabes, maldito pecador. Bueno, chicos, esta semana se ha vuelto archiviral un video de un oso. Sí, un oso. Y todos tenemos una idea de que los osos son bonitos, son tiernos, son cariñosos, como, no sé, como Winnie Pooh, el oso Yogi. Pero no, maldito Nublatron. Los osos son asesinos que en cualquier momento te arrancan la cabeza. ¡Holy shit! Yo veo un oso corriendo hacia mí así y me cago encima. Este tiene que ser uno de los mejores videos que he revisado en mi vida. Porque tú sabes que se iba a almorzar a cualquiera de esos camarógrafos ese día. Pero felizmente los que grabaron este video mantuvieron la calma, hicieron lo correcto. Sacaron su instinto cavernícola y lo asustaron. Esto es lo que tienes que hacer 10 de 10 veces en esta situación. Si alguien hubiera corrido en esa situación, todos estarían muertos en un 2x3. Menos mal que no pasó nada y nos dejaron esta joya de video. Así que muy bien, camarógrafos, no sabes lo que te puedes encontrar ahí en la naturaleza. La naturaleza es rara e impredecible. Y como la naturaleza es rara, también te puedes encontrar cosas muy raras a la vuelta de tu casa.
Discovery. What the fucking fuck? ¿Qué tipo de gaviota mutante es esta que se trae una ardilla como si fuera tu prima? ¡Quémela y tírenlo al río! Todavía se pone a ver si alguien la vio. ¿Qué carajo está pasando con el mundo que ahora las gaviotas se comen a las ardillas? ¡Esto es un monstruo del infierno! Estos pajarracos son algo bien raro. Generalmente los tomamos por sentados porque están en todos lados, pero hacen unas cosas que nunca imaginaríamos. Solo mira esa águila que le quiere lavar la pata. ¡Carajo! ¡Te están lavando los pies, no asesinándote! ¡Parece el grito de Sindel de Mortal Kombat! Te estoy diciendo, estas aves hacen cosas que nunca habíamos imaginado. Y da un poco de miedo saber que nos están rodeando en todo momento. Vivimos con ellas, las vemos día tras día. ¿Y andan haciendo este tipo de cosas? No. Yo me quedo con los firulais, me quedo con los perros. Esos sí son buenos amigos y son fieles y no son para nada raros. ¡Oh my God! ¡Quítenle la cerveza a ese perro que ya tuvo mucho que beber! No sé si tenemos que llamar a PETA o no, porque al perro se le ve bastante tranquilo y feliz. No sé si es porque está con su dueño o está tan horneado por la marihuana del concierto. En todo caso, este video me hizo sonreír y espero que a ti también, porque ese fue el último video del día de hoy. Yo ahorita mismo estoy en Madrid, España, coño joder, y acabo de regresar de la velada. Me quedo una semana más aquí, así que la próxima semana, el próximo domingo, no habrá video de WTF Show, pero subiré un vlog de todo lo que pasó en la velada. Como siempre, yo soy Mox, hazte miembro del canal, mete tu like y nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes. I'm foreign land, the fucking head, I go to command.